Saludos a todos los pájaros que están llegando y van a llegar. Vamos a entrar de una barra porque estamos tarde para la boda por culpa del chat. Mentira, estamos jugando a Kebol, después salimos a cenar y después se complicó y después me olvidé y después Manuel 30. Estamos aquí, no se preocupen, estamos aquí y es la boda. Yo enteré, roleé y ya estamos en la boda. Manuel 30 la estaba en 48, normal, normal, gordo. Normal, normal. Saludos, caballero, bienvenido. Saludos, saludos, caballero. Saludando, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Sí, caballero, pasen buenas, pasen adelante. Mira un pajarito, gordo. ¡Ay, qué paloma! ¡Hola, paloma! ¿Qué quiere comer aquí adentro? Hola, palomita. Sí, no, de que tú eres de campo, ¿viste? ¿Cómo así? ¡Óyelo, óyelo! Dicen los tigres, saluditos, saluditos, buenas noches. Dame cambiar la categoría GTA. Ahí. Hop, ready. ¿Ustedes desean algo de beber o de comer? No, no, todo. Gracias, dime. Ven, para que yo ponga. Entra para adentro. O hay que entrar. Es difícil entrar para afuera, ¿oíste? Matemático, no puede dejar que Salazar, el más bruto de la ciudad. El más bruto de la ciudad. Loco, se está repitiendo la music, what the fuck. A ver. Guilla de panita sal. Marolco, fallé la puerta. Fallé. Cande no prende hoy. Marolco no prende. El Marolco tiene que estar caminando a su casa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Dios mío, cuando había la mancha. La mancha. Se va a perder la batalla, risa. Estoy llorando, Philly. Me quiero de gordo, me quiero de gordo, que se votó bien, bien gordo. No, ¿eh? La verdad que yo... No, porque ya los invitaron. Hola. ¿Qué tal, ya dentro? ¿Dónde está aquí? Yo no sé si ya está aquí en el mal. Nada, sí. Tranquilo, está bien. Yo quiero preto, yo quiero preto. Nos encontramos bien, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que los tigres? Mala mía que no les he saludado. Pero no, te iba a entrar. Para. Hola, que lo que ¿cómo que soy yo? Que me voy a casar. Gordo, nos vamos a casar, gordo. Nos vamos a casar tú y yo algún día. Dios mío, yo tengo ganas de llorar. Una por. Sí. Un día voy a estar yo de su medio. Ya voy. Hermano, muévese del medio que no veo. Discúlpame, Bochelo, discúlpame. ¿Cómo así que tú te vas a casar, Cookie? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya lo sabes, perdimos un gante el pique. ¿Cómo así? ¿Tú estás loco? ¿Dónde está el señor Chay? Nosotros. Míralo ahí. Petán. Ese que está fuera frío, ese flow. Yo imagino que Charlie tiene que... No, no tengo conversaciones. Loco, yo le cambié la categoría ya. En GTA hace rato, está ahí. Pero un maldito tenis, ¿es tu zapato? No, yo te voy a tenis. ¿Qué es lo que es Santiago? Normal, verdad. El Marocco no prende hoy, Manuel. El Marocco no prende hoy, ese malvado. El Marocco está cansadito, igual que yo. Yo prendí fachepa porque entré a rolear. El Marocco dijo que yo no iba a prender. Digo que yo iba a prender y mira, al final ganó. Tienen que aprender, porque me robaron el otro domingo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que dar? Me robaron el otro domingo, ¿qué es lo que Enrique? Black Lion, ¿me entiendes? No, nada de eso, no voy a llamar a uno. No quiero, no chero. Hey, cuidado, mi amor. Ese es el capotillo, esa. ¿Cómo así que me robaron? Que no me robaron, ¿tú estás loco? ¿Cómo que me robaron? ¿Usted es tan dronja? Gracias, Dios mío. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes no entendieron lo que yo dije. ¿Qué es lo que fue? Verdad, sí, me robaron el domingo pasado, normal. Ustedes, normal, le hice directo el domingo, no debe hacer. Pero eso no es cuando entra la que se va a casa, que no viene esta música. Deli, yo creo que usted lo plantearon.
¿Usted cree? Yo creo que sí. Bueno. ¿Será que me dejan plantado? ¿Y ese Charlie que anda con ese cabellito ahora? ¿Qué parece que delincuente? Tranquilo, caballero, que todo va a salir bien. Pero te respeto, no, no, respeto. No soy yo que estoy esperando. No, si no soy yo que me voy a casar. ¿Será que hoy viene mi novio? También. ¿Novio? ¿Cómo así, Gordo? Hay un grande, Gordo. Hay un grande. Habla duro, yo no escucho. Un grande. Ay, mira, mira la rosa. Ya te está yendo la rosa. Mírala ahí atrás, mírala ahí atrás. No, 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 no. Qué vergüenza, mira, 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 mira la gente va a casa con. Wow. Se va a casa con Kelly, no con. Como mauso polar, Gordo. Se ve el lado que vivo. Mírala, mírala, Gordo. Mírala, Gordo. ¡Ay! Mira, ahí. ¡Gordo! Velo ahí. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! 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 ¡Ay! Se va a casa la cogida, ¿viste? ¿Por qué aplaudimos? Si todavía no dijo que sí. Vamos, padre, ya me puedo voltear. Wow, claro, claro, puedo voltear. Gloria a Dios, ya. Padre. No, 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 el hueso. Se... Dios mío. Se, se... ¿Qué es lo que voy? Wow. Wow, papá Dios. Ay, estoy nervioso. La presencia. Bienvenida, bienvenida, señor. Hola, hola, padre, hola, padre. Bendiciones. Amén, amén. Venga, la quité, recibe, la quité. Ningún. Ay, está hermosa, ahora, mía. Guapa. Te acabo comiendo boca, estaba al lado de Ori. Hay un impostor, tiene el padre que un poco robusto. Ay, todavía no sé. Entonces, creo que ahí en el. ¿Cómo contigo? Ahí es romántico. Es romántico, ay, mira que lindo esta boda, Gordo. Tiro beso. Gordo, pero mira, le invito a poca gente, Gordo. Sí. Nosotros somos los seleccionados, Gordo. Saludos. Sí. Buenas noches, ¿cómo se sienten? Vengo. Bien. Todo bien, Carlos. Bien, bien. Bien, bien. Todo bien. Todo bien. Mucho. Primero que nada, quiero empezar con darle un consejo a la pareja. Sí, claro. Quiero que sepan que hoy es una noche muy especial, una noche muy sagrada para ambos. Y está aquí, Nati está ahí, no la que sepan que esta es una unión muy sagrada, que es muy importante, que deben de entender. Normal, malvado. Dame un segundito, ok. Ok, todo bien. ¿Dónde está? Cansado. Es como hambre, está ñugado. Ok. Qué legal es cry, Alex. Te pongo el VIP ahora. Deben de. Yo mando que te enfado. Dile algo a ese hombre. Estoy un poco nervioso porque. Wow, Dios mío. Usted puede, padre. No es eso, no es eso. Es que me da mucha felicidad. Esta boda, en verdad. Con esa moña. Señor caballero, mire, tranquilo. Ok. Ay, padre, ¿cómo así, dele? Hay unos jóvenes tan hermosos casándose. Raro, ¿tú cómo así, brother? Lo que vaya. Dios mío. Está burlado, Rorito. Eso da orgullo de que dos jóvenes en estos tiempos recibido, quieran casarse, porque en estos tiempos nadie quiere casarse. Quería decirle que deben de tener como prioridad el amor propio entre ustedes, que deben de amarse, cuidarse. Creo que no es el pelo del. Que deben respetarse y entenderse en las malas situaciones. Deben de cuidarse de uno al otro. Pues si hay algún delincuente, ustedes saben, tengan cuidado. Amén, amén. Amén, amén. Perdóneme. Yo no me comporto, normal. ¿Qué es lo que me cabe? Usted, señorita, usted tiene que entender a ese hombre. Tratar de no ser una mujer tóxica, cuidarlo, aconsejarlo. Y papá Dios, estar amén. Con él amén. Siempre, apoyarlo en todas sus decisiones. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando esté llorando, secarle la lágrima. ¡Siento la presencia! No ser tóxica, que eso no es bueno, papá Dios. Eso wow, no es de Dios, eso no es de Dios. Pero espérese, caballero, usted se está cuadrando como que usted va a pelear. Yo le vengo a aconsejar a usted también. Eso, dígale.
Usted debe de entender también que usted no debe, puede ser tóxico. No puede ser tóxico. No, su pecado. Amén, no, amén. Debe de entenderla en sus, sus malos días. Acuérdese que el hombre es el único que puede. El hombre es el único que la puede entender y tiene la última palabra en la relación. El hombre es el que manda en la relación. Cierto. ¿Cómo? Sí. Bueno, gloria, bueno, Dios, bueno. Gloria, bueno, Dios, bueno. Ey, señorita, espere, señorita, espere. Ramos por la cabeza. ¡Reprende eso, padre! Es que están hablando altísimo, están hablando altísimo, están hablando altísimo. El padre del 70, él tiene la cultura antigua, pero todavía lo entendemos. No te preocupes, padre. ¿Tú la tienes? Siento la presencia, sí. Siento la presencia. Mi amor, ¿qué te pasa en el cabello? Pues bien, como le seguía diciendo, el hombre es el único que tiene la palabra. Mijo, pongo en esta boda. Tú no viste lo que Charlie dijo, así que me ponía ayer. No. A nosotros no gobiernan, diga la verdad. Oh, pues usted no gobierna entonces, no. Él sabe, él es lo que no nos quiere decir, pero está bien, sigamos. Es que no me sale la palabra, porque después me meto en un problema. ¿Qué es lo que se dice? Hable, tranquilo, a confianza, que estamos aquí, es un círculo cerrado. Todo el que está aquí es porque es el caso. Normal, varón. Pues bien, ahora que me quiere salir la palabra, los hombres son los únicos que tienen la última palabra de relación, de decir, sí, mi amor, tú tienes razón, es verdad, es lo que tú digas. Yes, amén. La mujer, wow. Pero Dios mío. No me quiero meter en un lío. Señorita, aquí un importante. No, ¿cómo así? Ya entendí. ¿Cómo así, gol? Tú sabes que tú cumples un contrato. Ah, ok. Señorita, antes de todo, ¿usted tiene una palabra para su querido amado? Sí. Normal, güey. Es el momento de decirla. Los fotos, chicos, que. Adelante, si este es el momento de decirla. Yo lo compré, ¿eh? ¿Ay? Oh. Tranquila, señorita, tómese su tiempo, no hay prisa. Ok, ya. Está nervioso, ya está nervioso. Okay. ¿Qué me pongo yo cuando Yo quiero decirte, Charlie Pérez, que. Ay, qué lindo. Que yo desde hace mucho tiempo. Sé que las cosas se pueden ir en un instante y por eso he estado tan dispuesta a amarte y a pasar el resto de mis días contigo. Qué lindo. Desde el día que te conocí. Cuando te encontré, estabas nadando como el bagre que eres. ¡Oh! ¡Qué hueso! En cualquier hubiera ido. ¡Hueso! Huido, pero... ¿Qué es lo que se trae bienvenido? Tranquila, señorita, tranquila. No se le espalda ni los lados. ¡Qué nocao, mi hermano! Yo me sentí muy enamorada de ti. Me haces querer ser una mejor persona cada día. No lo reconoce, hoy no lo reconoce. Lo que hagas. Echa de pájaro. Estoy perdidamente enamorada de ti. Oye, como tú y yo, Fiji. Estoy llorando, gordo, estoy llorando. Digo, yo no lloro. Hemos tenido que enfrentar muchas situaciones que no cualquiera podría ser capaz de soportar. Pero hemos permanecido juntos y yo creo que esa es la prueba para seguir con este matrimonio. No, nada de eso, Richie. Y lo mejor que pude haber hecho fue haberte mentido. Daniel, gracias por esa super bel. ¡Oh! Y haberte pedido matrimonio. Me interesa. Y con una ML. En la playa. Sí, ¡oh! ¡Qué romántico! Voy a ayudar, gordo. Voy a ayudar. Gracias, amiga, te amo. A lo buenas noches, Beba Alvaro. Sí, Dios mío, qué rico. Y me sigue siendo el hombre más grandioso, increíble que conozco. Admiro todo de ti. Creo que les. Porque soportan mi veneno. Y no puedo esperar a verte siendo padre algún día y formar una familia juntos. Oye, ¿de qué edad cogiste conmigo? No le interrumpa, por favor, que eso no es de Dios. Espérate, Juan, yo te dije que bienvenido, perro. Ya. Te perdí.
Eso es redimible. Todo, señorita. Sí, sí. Y usted, caballero, wow. ¿Tiene algo que decirle a la señorita? Puta, qué rico, ¿eh? ¡Wow, qué bello hacer amor! Sí, claro, claro. Antes que nada, le quiero expresar que valoro mucho lo que me acaba de comunicar. Dublín 47, que es lo que me venido, Dublín. Lo que te voy a decir no lo considero como palabras porque vienen del corazón. No, porque cuando se opone es cuando ellos van a unirlo ya, cuando ellos dicen su voto. Aprecio mucho que tú hayas llegado a mi vida. Porque cambió totalmente para bien desde el día en que te conocí. Haciendo, me ha forjado. No llores, muchas veces por la buena, otras por la mala. Hace una mejor persona y eso lo aprecio. Lo batazo, los consejos, los cocotazos, porque todo eso. Aunque en momento lo vi mal, entiendo que es por mi bien. Sí. Y quiero que tú sepas que te amo. ¡Wow! Que estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida contigo. Y es una decisión. Y la pienso mantener. Amén, amén, amén. Qué lindo. Esto está hermoso, esto está hermoso, esto está hermoso. Me regocijo en amor. Un grande. Es un grande. Es un grande. Yo soy ella y fabrico esos muchachos en meme. Después que nos vayamos. Bueno. Nada, quiero cerrar ya esa parte. Sí, agradeciéndote por haberme secuestrado y obligado a casarme contigo. Porque ahora que estoy aquí veo que sí era lo mejor. Puede. Qué lindo es el amor, wow. Me siento orgulloso, excusioso, gordo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido hoy aquí en presencia de Dios para celebrar el amor y la unión de Charlie Pérez y Kelly Santana en el sacramento del matrimonio. Este es un momento grande y glorioso, que el Señor los bendiga a ambos. Como a la comunidad. Ese por eso acompañamos con nuestras oraciones y bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Ponte feliz, ustedes son unos malos, ¿eh? Ustedes son unos locos. Ustedes quieren dañar mentalmente a uno, ¿me entiendes? Es lo que ustedes quieren hacer, y yo decir que me opongo. No voy a caer en su gancho. Él tiene COVID, creo yo. Y el Felipe Está feliz de los vueltos que se va a ganar. De la hueva, perdón. Tú dices. Este es un fresco. ¿Por qué usted es tan fresco? Entiendo, lo que una chiripita que le entró. Yo cuando conocí él era medio de la secreta. Y el Marulco. Ah, el Marulco fresco. El Marulco no puede. ¿Cómo así? La mujer. Sí, pero ¿cómo puede ver? Es la mamá, yo creo. Es su mamá. No, discúlpeme, que era mi madre llamándome. Discúlpelo, ¿qué pasa? Discúlpelo. Dígale a mi niña que no se entiende, padre. Dígale a mi niña que la doña sabe de los millones que entraron. La doña sabe de los millones que entraron. No interrumpa, por favor. Voy a terminar. Señor Charlie, usted promete amar, cuidar, protegerla en las buenas y en las malas, serle fiel y darle su hombro para cuando ella la necesite, para toda la vida. Déjeme pensarlo, Pérez. Ay, tú, ella. Ay, papá Dios. Es que está complicado, porque él le puede ser fiel. Mi amor, pero tú tienes que entender que es difícil, que hay que analizarlo. Eso es un contrato, eso es un contrato. Para saber si... Acuérdese de la separación. Broma. Claro que yo acepto, claro que acepto. Di que broma. Yo estaba orando por usted. Di que broma. Miren, que la mano de lo cayó Charlie ya, oye. Yo estaba orando por usted. Di que broma. Señorita Kelly. Usted promete amar, cuidar y proteger al señor Charlie en las buenas y en las malas, y darle su hombro para cuando él lo necesite en toda la vida.
Añádale ahí en la olla, en la riqueza. En la olla, en la riqueza. Para ambos, no nada más para ella. Y ten cuidado. En la olla, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad. Ustedes entienden, no me hagan hablar mucho. Que... sí, acepto. Amén, amén. Caballero, caballero. Hay alguien que se oponga en este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. Yo me alegro de ese casamiento. Yo me alegro. Yo me alegro. Ay, señor, mete tu mano, señor. Silencio. Los falulaques. Pero y esto. Estamos en peligro. ¿Qué dicen? Se complicó, chaval. Mantenga el arma afuera. ¿Una bomba nuclear? Sí, no es la opción, es la opción. Es una bomba. Eso parece. Ahí. Oye, que vamos a desaparecer. Pero ¿quién fue? ¿Fue alguno de ustedes que puso eso? ¿Y esta broma de Cámara 5? Creo que lo hackearon. ¿Quién fue que hizo eso? El señor no acepta eso en su iglesia. Silencio. Acepten y ya. Que tenemos 2 meses para disfrutar. ¿Cómo así? Yo no sé, ni que 2 meses. Pero eso es como una bomba, mira. No, ellos no. ¡Oh! No. Pero mira, oye, amenazándome a mí. ¡Oh! Sí. Gámala. Sí. ¡Coronel! ¡Oh! ¡Coño, Mayo! ¡Abajo, al suelo! ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? ¡Ven, Fiji, ven! ¡Gordo, tócamela, Gordo, corre! ¡Ay! ¡Pipelino! ¡Ay, yo escucho al padre! Estoy aquí afuera con el Gordo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, malvado. ¿Eso qué es eso? Se complicó. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que yo estoy escuchando allá arriba? ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? Tú no oyes, que están pidiendo ayuda. ¿Qué es eso, maldito grito? ¿Ese padre está gritando? ¿Está bien? Cuidado. Eso no da, aquí me dañan la Buda. Monte. Dios mío. Los Fulunaki, ¿quiénes son ellos? No sé. ¡Ay, matan al... ¡Ay, el padre! ¿Y tú no estás gritando? ¡Padre! ¡Auxilio! ¡Anda, el tío! ¿Dónde está la limo de nosotros? ¡Ven, chicas! ¿Dónde está lo mío? Que se complicó. Hay que sacar el fulete. Frente, que se presa su... ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde es que se metió Julio? ¡Julio! ¡Ay, coño! ¡Julio! ¡Julio! ¡Falta un camión! No, pero ¿y el de nosotros? ¿Dónde está Julio? Me subí, clave 16, ¡vámonos, a hacer esta vaina! ¡El hueso, mano! ¡No te tires! ¡Ay! ¡Al paso! Cuidado. Se tiran los falulaques. Cuidado. ¿Cómo se tira el helicóptero? Aquí estoy, cogido fresco. Lo llevé con vida y lo traje con vida.
Bueno, casi, bien, bueno. Bien, hermano, y tú mi. ¡Oh! Dios mío. Caballero, venga. No, yo me voy a ir el peor entonces. Por favor. Me he quitado un puñito de eso mismo. ¿Qué era lo suyo? ¿Un bate, verdad? No, un bate no. Eso, una. Y bala. Usted tiene una cerame, ¿verdad? Un puño americano. ¿Cuánto bala? Ni remember, yo no ni remember. 3.96 de la. Y de la otra eran como 156, creo, si no me equivoco. Pequeñita. Niño, guillo. Sí, estaba en la boda, Keynel. Se complicó, explotó todo. Los Nunaki venían con rayos láser volando, tío. Drunge también, 5 y 5. No, ese. Bárbaro, me gusta ese. Yo tengo 4, ven, yo tengo 4, que no 5. Es que Nuki, suelta ahí. Suéltame, dime, tú estás loco, Suéltame. Y la bala. Yo te la pasé, tú estás loco. Tú me diste una, no son 100, son 250. Déjame los tigres a mí, oíste. Ah, bien, no bien, toma. Ven. Ahí está. Ahí están 50. Ya, eso ahí, es lo que te voy a dar. Ahí yo entregué todo lo que me entregaron. Ya de ahí una semana. Eso es todo lo que te voy a dar. Ya está bien, vete entonces. Quédate con las 50. Dame mi bate, pichol. Dale el bate al gordo, dale el bote al gordo. Yo lo voy a dar, yo no soy como tu ladrón. ¡Oh! Hay que demandar. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay, coño! ¡No me apuye, no me apuye! ¡El hueso! Ah, pues tú crees que. ¡Ah, pues tú! ¡Ay! ¡El hueso! ¡Cuidado! Toma.